Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Carel 168 en Artesana Paz. Hoy te traigo este nuevo video donde te voy a enseñar a realizar este centro de mesa que tiene más o menos unas medidas de 22 pulgadas por el ancho de 13 y media pulgadas. Muy fácil de realizar y lo hacemos con estas plantillas de 60 grados. Espero me acompañes hasta el final y empecemos este nuevo video. Para realizar este proyecto vas a escoger tres telas que combinen y vas a cortar una tira de cada una que tenga un ancho de 2.5 pulgadas. Después de cortar las tres tiras, te vas a la máquina y vas a unir cada una de las tiras. Y aquí un tip antes de coser. Como esta técnica vamos a cortar triángulos de 60 grados con esta escuadra, lo importante es al momento de coser que coloques las telas en diagonal, así evitas el desperdicio. Vas a hacer una muy pequeña marquita aquí al borde de la escuadra para que sepas por dónde vas a iniciar la costura. Ahora sí, vas a la máquina, enfrentas, aquí tenemos la marca, enfrentas los dos derechos de la tela teniendo en cuenta las marcas. De ahí ya vas nuevamente aquí con la siguiente costura, enfrentas esta marquita que hiciste a esto así y ya pasa la siguiente costura. Luego de coser las tres tiras de tela, te vas a la plancha y vas a abrir costuras. El siguiente paso es cortar los triángulos. Vas a tomar la escuadra en triángulo de 60 grados y la vas a colocar. Alineas el borde de la tela con una de las líneas y te fijas que la punta esté en este extremo. En este momento es que puedes pasar el primer corte. Ahora puedes girar si quieres y haces el siguiente corte. Te queda listo el primer triángulo. Para el siguiente triángulo, tomas nuevamente la tela y vas a colocar la escuadra en el otro sentido. Recuerda que primero la habíamos colocado así para hacer este corte y ahora vas a colocar la escuadra en este sentido. A veces es bueno incluso alinear. Aquí con estas líneas del mat quedó alineado acá. Está alineado también acá y ahora sí podemos pasar el siguiente corte. Ahora que tienes cortados todos los triángulos, es el momento de formar la figura. El siguiente paso es coser cada una de estas piezas. Y lo vas a hacer de la siguiente manera. Se trabaja por filas. Esta es una fila. Esta es otra fila en la que hay cuatro piezas. Y por último, una tercera fila. Siempre hay que tener cuidado en la unión de cada pieza. Verificar que estas líneas estén coincidiendo al momento de pasar la costura. Recuerda que te puedes ayudar con alfileres.
Y aquí tenemos el primer bloque. Observa que las puntas están coincidiendo. Y aquí, de esta punta hacia acá, queda más o menos un cuarto de pulgada. Reservamos esta parte y continuamos con la segunda parte de bloque. Queda lista esta parte. Ahora vamos a seguir con esta pieza y hacemos lo mismo. Unimos los dos derechos, verificamos que tanto esta costura como esta nos coincidan los puntos. Nos ayudamos con alfileres. Y así vamos avanzando. Continuamos con la otra pieza de este bloque. Unimos los dos derechos de este bloque y esta pieza haciendo coincidir las costuras. Cuando termines de coser este bloque, vas a continuar con este último bloque que tiene tres piezas. Ahora voy a unirlos. Primero tienes que hacer coincidir estas costuras. Unimos los dos derechos y nos ayudamos con alfileres en estos tres puntos donde hay coincidencia. Un tip, en estas costuras largas, lo ideal para que nos coincidan con más seguridad estos puntos es pasar la costura del cuarto de pulgada desde el centro, un poquito antes. La siguiente costura la vas a hacer igual. Del centro, 1 o 2 centímetros antes, inicias la costura y terminas en el otro extremo. Continuamos con el siguiente bloque. Hacemos lo mismo. Quedó pasada la última costura uniendo los bloques. Lo siguiente es rectificar todos los bordes para poner una tela adicional, que es la que va a formar el ribete. Para el ribete estoy cortando una tira de 1 3/4 de ancho. Voy a unir los dos derechos, dejando más o menos una pulgada adicional de este extremo, y voy a pasar la primera costura desde aquí hasta acá, a un cuarto de pulgada. Lista esta primera costura del ribete, te hago una pequeña observación. En esta parte, estas dos líneas aquí coinciden en un punto. Recuerda usar las alfileres para que la máquina o costura pase puro sobre ese punto. Lo siguiente es cortar lo que sobra. Ahora puedes continuar con el siguiente lado. Queda listo el tope. Quiero que observes la parte de reverso. Se abrieron todas las costuras para facilitar que no haya mucha tensión en estos puntos. Sin embargo, la costura
que es del borde, esta sí se tendió hacia afuera. He cortado una guata del mismo tamaño del top, 1 centímetro más en cada lado. También corté una tela que va a ser el forro. Esta la voy a colocar coincidiendo su revés con la guata. Como son del mismo tamaño, voy a igualar todos los bordes. Ahora coloco el tope sobre este derecho del forro. Estoy uniendo derecho con derecho. Voy a centrarlo bien. Me voy a ayudar también con unas alfileres ahora. Y voy a pasar una costura muy cerca del borde, a 1/4 de pulgada, dejando una abertura más o menos de unos 10 centímetros que va a ser para voltear el proyecto. Después de coser, vas a cortar el excedente de tela, excepto en la aletica que has dejado para voltear. Esta sí, déjala con ese excedente. De la costura que pasé, estoy dejando hacia afuera 1/4 de pulgada y ahí ya voy a cortar. Eso voy a hacer en todos los lados. Ahora ya puedes voltear el proyecto. Quedó volteado el proyecto. Lo siguiente es pasar una costura por todo el borde del proyecto. De paso, también al hacer esta costura, vas a cerrar esta abertura que quedó. Queda listo el borde de este centro de mesa. En este momento lo puedes dejar así, pero si lo deseas acolchar, puedes continuar haciendo una costura por todos los bordes que unen las dos telas. Y luego, si quieres también, puedes hacer una intermedia. Esto te quedaría así. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, me encantaría un clic en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Mi nombre, Carmen Elena de Carel 168 en Artesana Paz. Espero que me sigas en las redes sociales, Facebook, Instagram. Me encuentras con el mismo nombre de mi canal, Carel 168 en Artesana Paz. Nos vemos pronto con más videos. Bye, bye.